o la cabeza más pequeña, ¿no? Un poco. Bueno, gente, pues ya he llegado a Madrid. Aquí estamos en Atocha. Y nada, pues vamos a ver cómo se presenta este viaje. Voy a intentar grabar un poquito a modo videoblog youtuber, aunque no tengo ni idea. A ver qué sale. Qué bonita la metrópoli, ¿no? Esto de... ¿Eso no son caballos? ¿Eso no son... no van con carruajes? Qué raro esa tecnología, la verdad que no la entiendo muy bien. Hostia, que estoy con el flash. La Virgen. Me estoy quedando un poco ciego, ¿no? A ver si viene ya Álvaro, el señor Information, a recogerme, porque hace un poquito de frío. Así que a ver este videoblog, ¿qué tal se da? Álvaro de Information, ¿qué haces aquí, amigo? ¿Qué tal? Hola, tío. Estamos aquí en un evento, parecemos ahora mismo dos youtubers, ¿no? De comida, gastrobloggers. Tienes el logo de Burger King arriba. Hemos cogido a Sefi Food en la estación de Atocha, nos hemos pateado medio Madrid y aquí estamos. Que es para probar hamburguesita vegana. Ojo, dentro transición. ¿Qué pasa, gente? Aquí estoy en el aseo del Hotel de Madrid. La verdad que no se me ocurre otro lugar mejor para grabar porque aquí se ve de lujo y eso que estamos de noche. Con esta pose aquí un poco dejándome la columna vertebral, os deseo muy buenas noches, felices sueños. Y mañana os cuento a ver qué tal ha ido el evento con este videoblog para YouTube totalmente inédito, algo que no he hecho nunca en mi vida, a ver qué tal sale. A la mañana siguiente, ¿eh? Bueno, gente, pues ya hemos amanecido aquí en Madrid y quizá es un buen momento para que os cuente qué es lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Veréis, estoy en Madrid porque me han invitado del Ministerio de Consumo a un evento, a la presentación de un libro, y ahora en un ratito iré para allá a ver si puedo grabar algo y enseñaros cómo es el día. Va a estar, si no me equivoco, Boticaria García al frente de este tinglao, supervisando el libro y demás, así que vamos a ver qué tal. Vaya, perdona, que no te había visto. ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Que todavía no has dado like a este vídeo y has dejado un comentario diciendo qué te parece este vlog? Me parece absolutamente lamentable. Ahí te queda. ¿Os acordáis del turrón de patatas fritas de Ferran Adrià? Estoy en la tienda de Madrid de Torrons Vicens, donde he venido, y mirad, aquí está. Esto casi hace un año fue cuando empezamos con esto en Twitch, ¿os acordáis? Fue precioso. Mirad. Turrón de Dailies. Han sacado nuevos. Texturas de limón, de polvorón, pistacho, y por ahí también está los que probamos, el de mojito, pan, azul y chocolate. Pisada lunar, ¿esto qué narices es? Voy a entrar dentro, a ver si me dicen algo. Esto es el destino, ¿eh? Esto es para que los pruebe otra vez o algo. Bueno, gente, al final me he calentado brutalmente con los turrones. Mirad lo que tengo aquí. Próximamente en el canal de Twitch celebraremos este aniversario turronil, turronero, turroniense, ya que se cumple un año desde que empezamos con ese turrón aclamado de patatas fritas. Ahora a ver qué sabores son los que nos esperan. Ya lo veréis, no voy a hacer ningún tipo de spoiler, pero ya os digo que hay cosas que os van a sorprender. Por cierto, gente, si alguna vez viajáis a Madrid o a más sitios, porque imagino que esta cadena estará en más sitios, esto da la vida. Esto es para guardar aquí las maletas en una especie de taquilla. Looker in the City. Me habéis salvado un poco en la mañana del miércoles. Así que, gracias.
Vale, vámonos para el ministerio corriendo, que llego tarde. Pedagogía en el libro, ¿no? Podemos hacer un libro que tenga esos mensajes, pero que además incluya unos tips, unos mensajes en cada una de las recetas, con mensajes sobre educación nutricional, cómo aprender a descifrar etiquetas, esos mensajes de los que hablo yo tanto en redes sociales, sobre sostenibilidad, también sobre seguridad alimentaria, bueno, y que esos mensajes que lanzamos los divulgadores por redes sociales también se colaran por este recetario en las cocinas de la gente. Bueno, gente, mirad qué bien acompañado estoy de Beatriz Robles y de Laura Caorsi. ¿Qué tal habéis visto el evento, el acto? ¿Qué os ha parecido la presentación? Fenomenal. Ha estado guay, ¿no? Ha estado muy bien y muy necesario, además, el manual para tener recetas rápidas, saludables y, sobre todo, baratas. Pues sí. Importante. La verdad que una visita inesperada, un encuentro también muy inesperado tuitero. ¿Queréis mandar un saludo a Twitter, a alguien en particular? No. ¿Nosotras? Es que entre mi acento y la mascarilla se complica la cosa, claro, es que... No, a todo el mundo, no sé. Sí, las chicas del norte no entendemos el murciano. Es que estoy en inferioridad, estoy en inferioridad. Por muchos encuentros de estos... Pues sí, tan casuales como premeditados, ya veremos, ¿no? Así que nada, chao, chao. Por aquí me he parado un momentillo, acabo de salir del evento, de la presentación del libro que habréis estado viendo por ahí ahora en edición. Voy a abrirme esto un poco, que se vea mi outfit. Absolutamente lamentable. Os decía que acabo de salir del evento y voy a grabar esto antes de que se me olvide, porque no he podido grabar mucho después, porque tanto Boticaria como Garzón se han ido rápido, pero sí que he podido hablar un ratito, sobre todo hemos hablado con Garzón. Boticaria se ha tenido que ir corriendo, ha sido imposible, yo quería grabarle y decirle: Boticaria García, quedas oficialmente invitada a lo del comer. Pero la verdad que no ha sido posible, se ha ido pitando, sí que nos hemos echado una fotillo con ella, Beatriz Robles y yo, que vais a ver ahora en pantalla, con la magia de la edición. Y nada, lo demás, hemos estado hablando un poquito con Alberto Garzón, que es el ministro de Consumo, sobre, pues bueno, todo el tema. Le he preguntado, ¿no? Más que preguntarle, le he comentado el tema, que está siendo ahora una época intensita, ¿no? Con el tema de la prohibición del consumo de carne, que si recordáis, ahora aquí también en YouTube voy a ir enlazando los vídeos que hicimos sobre el tema de la polémica de carne, que fue hace unos meses, si no me equivoco, y luego ahora recientemente lo de la prohibición de la publicidad, o mejor dicho, regulación de la publicidad infantil. Y bueno, le he comentado sobre estas cuestiones, me ha dicho que ellos van a seguir remando desde el ministerio, van a seguir con esas medidas, que no les importa, pues, toda la polémica y toda la movida que se formen, y que la línea de actuación que tienen está muy clara. Luego también le he dicho: oye, Garzón, el tema del Nutri-Score, que está la cosa ahí, eso está complicado, ¿no? Y me ha dicho que sí, que ahora mismo está paralizado, que realmente, bueno, actualmente lo que ya sabemos es un sistema voluntario, que algunas empresas pueden poner, otras no, y que se prevé que será obligatorio en un futuro, pero que todavía no se sabe cuándo. Eso es lo que me ha dicho Garzón. Palabras ahora mismo de hace escasos... Ándame, no llevo reloj. De hace 10 minutos, que el tema del Nutri-Score está chunga la cosa. No ha utilizado esas palabras textuales, hubiera molado que un ministro de Consumo dijera: está chuca la cosa, Mario, se fifú, jaja. Pero nada, la verdad que ha sido muy inesperado el poder hablar ahí un ratillo con el señor ministro. Y nada, positivo, vamos a ver cómo terminamos el vídeo por aquí. Hey, Nicolás. Gente, estamos aquí con los amigos de la gastroteca, con Iván y con Noelia. Y vamos a probar movida cubana. Sí. Bueno, comida, al final. Movidas, comida cubana. Que nos sigan en redes sociales y también soy también. ¿Cómo es? ¿Atención? ¿Cómo es el perfil? Arroba la gastroteca, barra baja, esencia radio. A ver el programa de la gastroteca, ahí lo tenéis todo. Del norte no entendemos el murciano.